Espectacular. Sergio, bueno, vamos al leitmotiv de nuestro programa. El título se llama Un Mundo Extraño y siempre le preguntamos a nuestros entrevistados cuál fue su historia extraña, algo que recuerden, alguna anécdota que les haya sucedido en su vida, en su trayectoria, que todavía les quede repiqueteando en la cabeza. ¿Cuál es tu historia extraña, Sergio Maravilla Martínez? Tengo un montón para contarla, muchachos. Yo no tengo de nada, A ver alguna. Ahora, no, voy más atrás del boxeo, más atrás. Ah, diciembre, 31 de diciembre del año 1999. 31 de diciembre, ya era primero de enero del año 2000. En las rutas de Ungamira. Estábamos, estoy mirando un techo, ¿no? En mi casa en plena oscuridad. Estábamos con una novia que tenía yo, que fue con la que vine a Argentina, a España a vivir. Bueno, con ella estábamos acampando en las rutas de una mina, en el medio del campo, en un lugar donde no había absolutamente nadie, no hay una luz, no hay nada. Yo siempre fui aficionado a buscar ovnis, cosas extrañas de nuestro mundo. Bueno, no. Habremos visto cientos o miles de ovnis. No, aparte de arriba. Sí, no. Cientos o miles. Cientos miles de ovnis, dice. Cientos o miles, pero era infinita la cantidad, infinita. Pero para, ¿aparecen de la nada? Aparecen de la nada, son aparatos metálicos, se ve el metal, a veces hay cosas, hay cosas que tienen luces muy extrañas que dejan una estela dorada, por lo general dejan como un arco iris dorado lejos, o sea, en un cuarto. Pero ¿cómo te diste cuenta que eran ovnis y no otra cosa, Sergio? Porque eran objetos voladores que no se podían identificar básicamente, ¿no? Por eso digo eran ovnis. Pero otras sí que eran naves. Otras sí que eran naves porque se veía el metal. Se veía... ¿Te asustaste, Sergio? El material. No, para nada. No, estaba encantado. Estábamos tirados en el suelo, acostados en una mantita, en una talona, en una frazada. Vamos a mirar el cielo, vamos a ver si vemos algún ovni. Y era a las 12 de la noche, fue la cantidad, fue increíble, no se podía ver, no llegábamos casi a ver las estrellas de tantas cosas que pasaban por el aire y pasaban cerquita. Algunas pasaban extremadamente rápido, como la velocidad de una centella, digamos, pero había cosas que no, que pasaban, se paraban y volvían a retroceder, algunas bajaban, otras subían. De una manera increíble. Eso fue probablemente una de las cosas extrañas que espectacular historia. No, es bastante extraña, Sergio. La verdad, nos quedamos con esta historia. Viste cientos de miles de ovnis, algunos más veloces, otros más lentejas. Cientos o miles, dijo. Sí, cientos o miles. Más cerca de miles, me imagino. Bueno, está bien, cientos. Cerremos en cientos. Bueno, más igual, te agradecemos muchísimo esta conversación, un lujo tenerte en nuestro programa. Muchísimas gracias, muchachos. Buenas noches. Muy amable. Buenas noches, Sergio. Bueno, lo teníamos ahí a Sergio Maravilla Martínez contando que el 31 de diciembre de 1999 vio ovnis, muchos, cientos, quizás miles, indudablemente eran ovnis y no otra cosa.